Culminado el torneo de verano, Sporting Cristal terminó como el campeón y también terminó como el equipo con mejores números del torneo, al ser el equipo que más ganó, el de más goles anotados y el de mejor defensa. Pero los jugadores cerveceros no fueron los únicos destacados en el primer certamen del año. Hubo otros que también dejaron su huella en el desarrollo del certamen. Es así que Diego Penny, de FBC Melgar, fue el portero con mayor porcentaje de remates atajados con 77,8% y fue también el arquero menos batido al recibir solo 12 tantos. Aldo Corzo fue la figura descollante en Universitario de Deportes, al ser determinante en área propia y contraria, anotando 3 tantos y totalizando 26 despejes. Rodrigo Colombo fue una pared en el área de Sport Huancayo, siendo el futbolista con más quites con 48 y el que más remates rivales bloqueó con 18. Además, aportó 80 despejes y 29 intersecciones. Renzo Reboredo fue clave en Sporting Cristal al ser el futbolista cervecero que más duelos aéreos ganó con 29, y fue el que más despejes hizo al totalizar 61. Igualmente, fue el autor del tanto con el que los celestes se quedaron con el primer torneo del año. José Manzaneda estuvo preciso en los 47 centros que metió con el Deportivo Municipal, y además aportó en el repunte Dil con 4 tantos y 6 asistencias. Alejandro Hover fue el futbolista distinto en Alianza Lima. El victoriano tuvo participación directa en 6 goles, con 4 anotaciones y 2 asistencias, y fue el futbolista victoriano del que había que cuidarse más, por lo que recibió 17 faltas en el certamen. Alfredo Ramúa y Juan Jeremías Bogado son los mediocampistas creativos que más destacaron en el torneo. El de Real Garcilaso fue el que más asistencias metió con 7, y el de Comerciantes Unidos fue el volante más goleador con 7 tantos. Adelante, el trío ofensivo está compuesto por los goleadores del certamen, Emanuel Herrera con 17 anotaciones, Carlos Neumann con 14 y Tulio Chamaite con 9 tantos. Este 11 fue lo más destacado del torneo de verano, y ahora los equipos tienen un nuevo inicio que podría hacer que los mejores varíen para el final de año.